Nada, nada. 90. ¿Qué tal, guapa? Estaba intentando jugar a esto, pero soy malísima. ¿Qué tal por aquí? Roberta Miller, todo bien. Pero bueno, si es mi buen amigo. Madre mía, cuánto te he echado de menos. ¿Cómo me ves? Del 1 al 10, dime, dime. Bien, como siempre. Oh, madre mía, este chico siempre tan cumplidor. ¿Qué estabais haciendo? Pues estoy un poquito preocupado. Que la de la derecha va y un poco quería saber si la inteligencia artificial podría llegar a ayudarme con lo que me acaba de decir, una espiritualidad, ¿viste? Pues busquemos a una inteligencia artificial, ¿habrá por aquí? Y yo quizá pensaba en vos, ¿viste? Tú eres muy sabia. Gracias por el cumplido, madre mía. Sabia, claro. De inteligente mucho, de artificial nada. Vale, vale, vale. Por casualidad no estabais ligando vosotros dos, ¿no? ¿What? No, somos amigos, no. Yo no estoy ligando con nadie. Menos mal, madre mía. Creí que llegaba tarde, Dios santo. Un poquito. Ja, 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 ja. Tenéis una incompatibilidad del 70%, lo siento. Claro que lo siento. Sí. ¡Márcate! Es que le vas a preguntar a una a la que le gustas, es que de verdad. Disculpa, creo que no te he entendido. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Madre mía, tanta toxicidad en el ambiente, por Dios. Toxicidad fuera, mala vida fuera. Madre mía, esa vocecilla, Dios santo, Dios santo. Es que no puedo creer. Bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué le ha pasado? Vamos a ver qué le pasa. No sé. A ver, pone Roberta y Matías, a ver qué te sale. Voy, justo lo que estaba pensando. Me has leído la mente, salga lo que salga. Aquí somos almas gemelísimas. Exactamente. Y almas, viste, yo mucho no tengo porque generalmente me dicen eso por ser colorado, pero... Ya voy, estoy muy nerviosa, muy nerviosa. Mío, calculando amorcito, por favor. No tengo los dedos de los pies cruzados, ¿eh? Apenas los tengo cruzados. A ver. ¡Madre mía! Soy súper inteligente, ya lo sabía. Por favor. ¿Qué pasó? Hoy es tu día de suerte, Mati. ¿Por qué? A ver si adivinas en cuánto somos compatibles. Porcentaje. 69%. Y subiendo. ¡A la mierda! Rozando el 91. ¡90%! Increíble, ¿verdad? Dios mío. Bueno, tendré que avisar a tu amiga para que no pierda tiempo, ¿sabes? Porque el tiempo no vuelve. No, obvio, pero... Nada, me dice que está en el mismo sitio y dice... Nada, me está empezando a recriminar, ¿entendés? Me está diciendo que hicimos un plan juntos y te vas y lo que sea. Y no hicimos el plan, o sea... Mati, mírame a los ojos. Mírame a los ojos, dime que no ves delante... ¿A quién te hace abrir los dedos de los pies? ¿Quién dilata tus pupilas? Dios mío. Tu alucinación. Dios mío. Tu pulso al ser heredado. Tu respiración. Yo sé que no me quiere ni tu madre, ni tu padre. Increíble. Algo así era el tema, ¿no? Increíble. Mira cómo me has puesto el corazón. Pon la mano en el pecho. A ver. Y la verdad es que estoy apenado, papá. Porque a Cindy de verdad la quiero mucho. Y que se ponga así, no sé, me pone triste. Cindy, dinos, ¿qué necesitarías tú para estar mejor? Cariño, si no sabes ni tú qué te pasa, ¿cómo podremos ayudarte? Mira que estoy poniendo de mi parte. ¿Qué es lo que me pasa? No sé qué necesito. ¿Qué pasa? ¿Estorbo aquí? ¿O me lo parece a mí? ¿Noto en el aire cierta crispación por mi presencia? ¿O me lo parece a mí? Un poco, lo siento, Siri. Matías. No sé por qué. Creo que sobro. ¿Por qué pasa eso? Pero Roberta, hemos hablado con otra chica, con otros chicos acá en la feria y no se puso así, ahora de la nada está así, no sé qué le pasa. Yo tampoco entiendo que se ponga con esta ira delante de una mujer tan, no sé, maravillosa, inigualable, inalcanzable, terroríficamente bella. Yo tampoco lo entiendo, no lo puedo entender. No creo que vaya por ahí, la verdad. No creo que esté celosa o algo por el estilo de vos. O sea, no lo podría entender, la verdad. ¿A que no? ¿A que sería imposible sentir celos de una mujer terriblemente irresistible, resplandeciente, inigualable, una estrella caída del cielo? Sería imposible porque las conexiones también importan. Ja, ja, no todo es belleza. Ja, 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 ja. Hola, caballeros. Hola, criatura. Madre mía, pero si está aquí mi querido amiguísimo. Móntate en un coche. A ver, ¿cómo puedo hacerlo? Espera. No anda. ¿Por qué no anda? Tenemos que comprar fichas. Y yo ya tengo fichas. A ver, páseme una, por favor. ¿Tiene? Sí. Por cierto, padre, llámese otra oración, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Qué oración te sale? Sí. Escuche. He estado orando toda la noche.
escuche, escuche, mira. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Que la reseca muerte nunca me encuentre, vacía y sola, sin haber hecho suficiente. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Que eso es una canción, igual que la otra. ¿Qué me dice? ¿En serio? Dios mío. ¿Quién te está diciendo esas oraciones? Madre mía, no sé dónde lo he oído antes, ¿sabe? Te están engañando, criatura celestial. Por Dios, ¿serán los demonios, padre? ¿Serán los demonios que acechan sobre mí? ¿Quieres? Te vendo yo una Biblia. ¿Ah, sí, padre? ¿Y a cuánto me la dejaría? 2.000 euros. Vaya, no tengo un duro. Ahorraré, ahorraré, padre, se lo prometo. Solo quiero ascender al reino de los cielos. Ahorra, ahorra. No tener 2.000 euros es estar en la ruina más profunda. Y encima creo que me van a despedir, ¿sabe? Lástima, ¿verdad? ¿En qué trabaja? Pues soy nada más y nada menos que la talent manager del Molinillo. Pero he organizado 0 eventos con éxito, ¿sabes? Creo que me van a despedir. Uy, Espíritu Santo. Vaya desgraciada eres. ¿Cree usted, padre, que podría darle mi currículum por si acaso? No, no necesitamos gente en la iglesia. Muchas gracias. ¿Pero no acogían allí a todo hijo de vecino? No, no necesitamos gente en la iglesia. Muchas gracias. Vaya. Acogerte te acogemos, pero no, no necesitamos gente en la iglesia. Muchas gracias. Bueno, pues que sepa usted que hay gente muy peligrosa rondando su casa. La casa del señor, la casa de todos. No es una amenaza, ¿eh? Solo he oído eso por la ciudad. Estoy yo, soy el más peligroso de toda la ciudad. ¿Ah, sí? Hombre. ¿Un por cien de peligrosidad, padre? Mira, ahora mismo estoy incitando a aquellos jóvenes a partirse la cara. Desde aquí con mis poderes mentales. Madre mía. Sí que es usted peligroso, ¿eh? Pero claro. Voy a intentarlo con las fichas. Tranquila, Zulu. Chica, un círculo de oración. Levantar a todos. Ay, que alguien la coja, que alguien la desvíe. Niño, tú corre, niño, tú corre. Como hemos estado ensayando. Ay, a mí no. Venga, poneros con los brazos y todo. Aguanta ahí, nena. Qué bizarro todo, ¿no? ¡Oye! No, ¡sácale demonio, cole! ¡Ponte bien! ¡Venga! ¡Ponelo los brazos así! ¡Rápido, rezad todos! ¡Pero todo así! Este cruz en domine fugite parte, transversa e vitis lebreo tuta, radita vita, aleluya. ¡Aleluya! 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 ¡Te saco el demonio! ¡A toda la energía negativa que esté dentro de mí! ¡Sacándonos el dedo! ¡Vamos, Isabel! ¡Tú puedes sacarle el demonio! ¡Te lo saco, te lo saco! ¡Yo te saco toda la energía negativa! Espíritu, abandona el cuerpo de esta pobre criatura. ¡Sácame a tu madre! ¡Ay, no! ¡Exorcizamos todo espíritu maligno, poder satánico, ataque del infernal adversario! ¡Viva Satanás! ¡Te lo manda Dios Padre! ¡Te lo manda Dios Hijo! ¡Te lo manda Dios Espíritu Santo! ¡Te lo manda la majestad! ¡Perro! ¡El perro! ¡El perro! ¡Cuidado con el perro! ¡El perro que tiene el demonio! ¡El perro es ahora! ¡Todo alrededor del perro! Max, te vamos a salvar, mi niño. ¡Llámenos a los Warren! ¡Llámenos a los Warren! Yo no soy la Warren, soy una Warren. ¿Qué está pasando aquí? ¡Párate, párate! ¡Dios de los cielos, de la tierra, Dios de los ángeles, de los arcángeles y de los patriarcas, Dios de los profetas! ¡Hazlo por la chiquilla, hazlo por la chiquilla, por favor! ¡Dios de las vírgenes, Dios que tienes el poder de dar la vida después de la muerte, el descanso después! ¡Creador de todo lo visible y lo invisible, cuyo reino no tendrá fin, humildemente te suplicamos! Que tu gloria, majestad, se dice librarnos eficazmente, guardarnos. No, no. Mira, por favor, le podemos dar un vasito de agua al padre. Por Cristo, nuestra señora. Se va a ahogar, ¿eh? Creo que no nos han presentado. Mi nombre es Roberta Miller, 28 años, Géminis. Y estoy en modo sad, muy sad hoy. Oye, yo ya te veo, chamuza. Sí. ¿Conoces a Mari Carmen? Sí, conozco a todo el mundo. Llevo aquí ya mucho tiempo. ¡Madre mía, ya me acuerdo de ti! ¿Te acuerdas de mí, verdad? Sí, esa voz celestial. ¿Necesitas que te acerque a un lado? Pero sí, si cantaste en el Molinillo. Bueno, pues resulta es que yo soy la talent manager del Molinillo. ¿Sabes? Ah, pues mira, por Mashao, fíjate. ¿Han echado? ¿Te podrían ayudar? ¿Han intentado ventilar a alguien también porque la han movido de sitio? Vamos, tengo una idea increíble, extraordinaria. En cuanto me despido, le hacemos la competencia. Y liamos una pardísima en nada más y nada menos. Subo un segundo para hablar contigo. Que el casino, ¿qué te parece? Estupendo. Ella es Roberta. Muy buena. Ella es la flaca. ¿Con quién tengo el placer de hablar? ¿Mi arma? ¿Cuál es? Vete por aquí, que lo van a escribir. Me llamo Shen, ¿cómo te llamas tú? Roberta Miller, 28 años, Géminis. ¿Géminis? ¿Qué significa de Géminis? ¿Géminis? ¿Debería significar algo? No lo
lo sé, boludo. Creo que no te he entendido. Yo me llamo Shen, de Hawking, al lado de Taipei Chansen, muy cerquita de Chengdu. Desconozco esa ubicación. Esa de China, cerca de la muralla china, muy cerquita, pegadito. Vaya, vaya, vaya. Me encantaría ir allí, ¿sabe? Quizá algún día. Ahora tengo que hablar de un asunto bastante importante con usted. La chica que tengo a mi derecha, es decir, a su izquierda, es mi representada. Y querríamos que actuase en un sitio extraordinario como es su casino, ¿sabe? Guiño, guiño. El caso es que es una artista muy respetada en la ciudad, ¿ya me entiende? ¿Cómo se llama? Yo soy la flaca, mi arma. ¿La flaca? La flaca soy. Yo me gustaría trabajar contigo, yo soy cantante. Cuéntale los estilos que manejas. Mira, yo te puedo contar mi canción, la canción que me hicieron expresamente para mí. Que tú me escuches y así pon botar una prueba. Mira, voy para allá. En la vida conocí mujer igual a la flaca, ahora el negro de La Habana, tremendísima mulata, peleras de piel y hueso, 40 kilos de salsa. Y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Increíble, ¿eh? Es súper talentosa. 100% talento. Aquí la tiene. Gracias. Vale, ¿cuánto dinero? Bueno, ¿tú cuánto me ofreces? Verás, el caché es bastante alto. Es la mejor artista de la ciudad, ¿sabes? No encontrarás nada igual en todo este territorio. Y mira que es muy grande este territorio. Exactamente 147.633 habitantes. 117 kilómetros cuadrados de superficie. No hay nada como esta muchacha. ¿Qué te parece? ¿Cómo sabe tanta información? Porque Mulicha ha estudiado mucho y venimos preparados. No somos aquí de calle, venimos preparados con todo bien, bien atado. Somos profesionales. Entiendo. ¿5.000 no nos parece una buena cantidad, ¿sabe? Te recuerdo que no encontrará nada igual. Nada igual en el mercado. Tiene delante a la mejor cantante de todo Marbella. 10.000 y ni para ti ni para mí. Trato hecho. Me encanta hacer negocios con usted. Me encanta, estoy encantadísima. 80% de encanto y subiendo. ¿A la semana? ¿Cómo a la semana? Hombre, claro, nosotros cobramos la semana. Huele, Pili, mucho dinero de... ¿Tú miras la semana? Si quieres, por la primera. Dime la semana. Bueno, pero después de la primera actuación en 10.000, hablaremos de nuevo. ¿Le parece? Vale, perfecto. Pero yo quiero que pueda ser dinámica. Si yo llamo para ir a otro sitio, que también pueda ser. Ajá. ¿Alguna otra cosa en la que podamos ayudarte? No, de momento no. Perfecto. Solo dame el número para poner llama para cuando haga pinto. Apunte. Quiero yo el teléfono. ¿Por aquí? Tremendos andares de pasarela. Total, mira cómo anda. Tiene un porte, vamos. Qué elegancia tiene. Flaca, hola. Hola, mi arma. Te escucho, pero no te veo. Estupendo. Aquí guarda el dinero. Aquí me encerrado. Aquí guarda la comisión. ¡Dios mío! Nunca te es usted el hombre más increíble que hemos conocido en esta ciudad. Dios santo, ¿cuánto dinero diría que tiene usted aquí escondido? No es que quiera robarlo, ni mucho menos. Es solo un dato por curiosidad. El saber no ocupa lugar. Le gusta mucho la matemática. 100 o 200 euros. Chamaramente. Justo lo que suelo llevar en el bolsillo. Bueno, pues procedamos. Entonces, vamos a empezar. A ver, casino es un lugar bastante visitado y los eventos del casino, como pueden saber, son de los más concurridos en la ciudad. Así que primero nos gustaría escuchar cuántos shows quieren ofrecer y el señor Shin lo valorará y verá si es lo que estamos buscando. No, pero además de cuánto estarían... Ya me ha escuchado cantar, ya hemos hablado con él, el precito. Ah, ya sí. Ya me dice yo quería... 10K. Yo quiero contratar como de por vida para el evento tanto de casino como fuera de casino. ¿De por vida? Okay. Los eventos privados saldrían más caro. Paga una tarifa a la semana. ¿Y cuánto estamos hablando de esa tarifa? 10. Ya hemos llegado a este acuerdo, ¿sabe? ¡Claro, Chumi! En el hospital hemos llegado al acuerdo. Incorrecto. 10, ¿verdad? ¿Y qué? Primera vez, 8.000 luego. Exacto. 10K. Genial. Estás de acuerdo entonces, ¿no? Sí. ¡Salina! Qué pena, que digo que tengo que perdido. ¿Qué pasa? Dijo usted un día que me iba a echar las cartas. Es verdad, que sabes lo que... Digo que tengo que echar las cartas, pero cojones, que es tan tarde ya que no puedo porque eso se tarda muchísimo. Vaya, estoy de suerte. ¿Sabe? Hoy un hombre me ha dicho que soy compatible 90% con Matías. ¿Quién es Matías? Un chico pelirrojo, súper atractivo. 95% de atractivismo, ¿sabe? Anda, coño, pues está muy bien, 95%. Yo he sacado con mi Kike un 86%. 86%.
86. 86 también, no sí. Vale, como almas gemelas. Ya ves. ¿Y han intimado? Claro que me han intimado. Tienen la polla como una berenjena. Cerca de uno de un kilo. Lo Dios muchas veces. Santo. Eso tiene que ser una barbaridad, ¿no? Barbaridad, madre mía. Me pegó en la nuca. Sin querer me quedé inconsciente dos días. Madre mía, Isabel, ¿se encuentra bien? Es usted bien. Muy claro activa. Claro que estoy muy activa. ¡Diablos, señorita! ¿Quedáis mucho, tita, o no os veis mucho últimamente? Últimamente no nos estamos viendo mucho, porque está la lagarta de la Kylie, que me lo quiere quitar. ¿Quién? ¿Quiere que vayamos a por ella? Hombre, a mí me gustaría matar a Tiffany y a Kylie. Que vamos al casino, chicos. Vamos. Ya está, ya hemos perdido aquí. ¿Qué sé yo que te... que lo que quieres es arreglar las cosas con Filiberto? Filiberto. Es tan bonito, ¿verdad? Tan increíble, es, majestuoso, maravilloso. Madre mía, tan gordinflón, me encanta. Me recuerdas a una serie de los 90 que veía con mis hijos. Una chica explosiva se llamaba. ¡No me diga! ¿Estoy cañón? ¿Cómo de cañón estoy? No lo sé, me, como un 10 de cañón. ¡Madre mía! Sí que estoy buenorra, sí. Mari Carmen, ¿verdad que repartiremos el botín? ¿Qué? Claro, a ver, ¿qué botín tenemos? ¡Polila! Suelo, ¡socorro! Señores agentes, ayúdennos. ¿Cuántos renes son? Que digan yo. Yo. Roberta Miller, 28 años, Géminis, 1,75. Vale, perfecto. Vale, sí, vamos a ver. Agente súper atractivo. Antes de nada, por si me muero, apunte esto. ¿Cómo? Phil, Eka. Y también apunte mi número de teléfono, por si acaso, ¿sabes? Cualquier cosa. Le digo yo el mío, es que ahora mismo no puedo sacar móvil. Si saco, tendría que sacar la pistola. El coche desapareció. Entonces, como desapareció el coche, no lo puedo recuperar. Y al no poderlo recuperar, no puedo coger la droga. Y si no puedo coger la droga, no puedo darse la droga. Y por eso ha tenido que ser de mi jodido viaje astral. Madre mía, qué maravilloso es que nadie tenga que esperar ni un segundo para empezar a mejorar el mundo, ¿eh, amigo? Joder, mira, escúchame, llegar a algo en la puta vida. Le he entendido a la perfección, a la perfección. ¿Quieres llegar a algo en la puta vida? No, me dijiste el otro día que querías llegar a algo. Vale. Estamos hablando ya en mi idioma, no, en fin. Vamos a ver, si le tienes que entender una cosa, yo lo único que te puedo ofrecer es una sobredosis que te va a hacer que se te reviente el puto corazón, ¿sabes? Aparte de eso, droga. Si te vas a poner tú a vender porros, ¿sabes? Creo que, me interesa más otro tema, ¿sabes? He tenido una idea, una gran idea, una super idea, diría yo. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Hay tiendas de animales en la ciudad? Sí. Vale, vamos a saltar una tienda de animales y a llevarnos todos los sapitos que haya. Y montaremos el sapismo ilustrado. Y todo el mundo querrá consumir esa nueva droga, ¿sabes? Vamos a vender croac. ¿El problema para estacionarlo? ¿Has visto? ¿Has visto como piloto? No me dijiste que... ibas a venir tan bonita. ¿Bonita? Sí, es lo primero que he cogido. Madre mía, en un segundo, con los ojos cerrados, he dicho, venga, esto mismo. Vamos, es que combina de pura casualidad, ¿sabes? ¿Cómo estoy yo? ¡Me siento recroto! Madre mía, he echado tantísimo de menos. Yo también. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Deseo que estés vivo todos los días de tu vida. Muy fuerte lo que me estás diciendo. Oh, la verdad Dios es que sí. Mío. Creo que todos deseamos vivir, ¿no? Supongo. Bueno, ¿y qué has estado haciendo? ¿Ese es tu coche? Ese es mi coche. Honestamente, estuve ahí haciendo un par de negocios, viste que yo me dedico al tema de la pastilla, vender pastillas, y bueno, estuve llevando la pastilla de acá para allá, nada más. Vaya, no sabía eso. Me puedes tirar de sin problema, que lo que menos quiero que pase es algo malo. No. Socorro. ¿Estás bien? SOS. SOS. ¿Qué te pasa? No sé, me ha entrado un mareíto, ¿sabes? No, vení, que te ayudo, por favor. Sí, no, sí, no, cógeme. Que no te pase nada mal. No me vaya a caer. Eso, entendés que para mí significa otra cosa, ¿no? Ay, disculpa, ¿dónde tengo la cabeza, Dios mío? Disculpa, jamás querría decir algo así, ¿sabes? Con su permiso. No hace falta que lo pidas. Lo pregunto por las dudas. Ay. Oh, Dios mío, un poquito más, yo creo que... A ver, un poquito más. ¿Un poco más? Un poquito pero, más, se ha quedado... Ahí. No puedo ir así por ahí, esa manchita. Venga, pero, venga. Qué bien se te da, ¿eh? Es mía. Que poco más voy a meter la mano, ¿entendés? Ya me van a tener de fisting por acá. ¿Te imaginas que alguien tampoco... entra ahora no. por esa puerta y nos ve aquí con el paño, guiño, guiño? Madre mía, ¿qué no. pensaría? Pensaría que estamos aquí, ya sabes. Madre mía, Mati.
haciendo cochinadas, sí, probablemente sí. Pero no es lo que parece, todo lo que parece. Bueno, no. Tú déjalo en mis manos, ¿vale, Mati? Déjalo en mis manos, yo hablaré con ella, tú no te preocupes de nada. Roberta, yo no sé lo que voy a hacer con mi vida, ¿entendés? A mí, no te voy a mentir, a mí sí, quizás me gustaría tener una relación, pero últimamente ando muy ocupado, tengo la cabeza mucho en los negocios, también estaré mucho con mis amigos. Somos almas gemelas, el crimen y la delincuencia están más organizados que mi vida. Y probablemente, pero lo que voy es que si alguna vez vuelvo a tener un tipo de relación amorosa con alguien, quiero que esa persona se sienta como una princesa, quiero que esa persona se sienta realmente querida, esa persona sienta que realmente la amo y que estoy para ella, en las buenas y en las malas. Y, Roberto, Dios mío, Dios mío. Pero Roberto, poco Dios más, mío. Se te ve hasta el apellido. Se te ve hasta el apellido, Roberto, por favor. Madre mía, Mati, recógeme de aquí, Dios mío. No, 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 no. Dios mío, favor, Dios mío. Invítame un café primero. Dios mío. Mati, si alguna vez, en los próximos días, tú creyeses que estás preparado para todo eso que tú dices, yo conozco a alguien, no muy lejano, podría estar interesado en ese desorden de vida. Muy interesado. Vamos a ver cómo que soy mi psicóloga. Contame. Uy, pará, que me regale ahí. ¡Madre mía! ¿Esa posturita? ¿Qué me dices? ¿La has ensayado en casa antes de venir? ¿Es una cita esto? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Dónde pone los dedos? Por favor, terrible, Roberto, te lo pido, terrible, por favor. Terrible, terrible, terrible. ¡Madre mía! Me pongo en plan, no sé. ¿En plan como mi psicóloga? ¿Enfermera? ¡No! ¡No! Dime, ¿es lo que estás buscando con esa postura? Tranquilo. Solo tenías que decirlo. No, no es lo que parece. No, no hace falta que seas mi enfermera, no hace falta nada. Solamente quería saber que me digas. ¿Cómo tienes la temperatura? No. ¿Qué haces con ese termómetro? ¿Necesitas? No. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, sí, ¿seguro? Sí, sí, ¿seguro? Sí, ¿seguro? Sí, sí. No, no. Venga, que voy, ¿eh? Sí, seguro. Venga, venga, que segurísimo, voy. Segurísimo, segurísimo. No, no, Robert. No, por favor. Nada, 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 nada. Por favor, te pido. No, por favor, que digo, ya bastante gente piensa que realmente voy para ese lado y que juego ese tipo de partido, que la verdad no es así. Juego a lo que tú quieras, ¿eh? A lo que tú quieras, madre mía. Juego en todos los terrenos.